¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir la caja que está subiendo como la espuma. Aquí la tenemos, chicos y chicas. Es la caja de guantes y os preguntaréis por qué una caja que tiene estas skins que no llaman nada la atención está subiendo tanto. Pues son por los guantes, chicos y chicas. Estos guantes solo se pueden conseguir en esta caja y en la caja de la operación Hydra. Como sabéis, una caja de operación es muchísimo más cara, no sé si está alrededor de los 20 euros. Por lo tanto, si quieres los guantes, siempre tienes que abrir esta caja. ¿Qué guantes tienes aquí? Pues los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Los tengo aquí apuntados, por ejemplo, Crimson Kimono, Superconductor, guantes, chicos y chicas, como en Emerald Web, que si los tiene Factory News son miles y miles de euros, pero hay un par que son la joya de la corona, que son los Heads Maze, que lo estaréis viendo en pantalla, los verdecitos, y por último los Pandora Box, que en Minimal Wear ya son más de 10.000 euros, imaginaros en Factory New. Como sabéis, chicos y chicas, el problema de los guantes de esta caja es que conseguirlo Factory New es muy difícil, porque va del 6 al 7% en lugar del 0 al 7% como son la mayoría de las skins. Por lo tanto, chicos, vamos a abrir la cajita, vamos a darle caña y vamos a hablar, por supuesto, de esta caja que está subiendo tanto de precio. Y es que es una caja que, como muchos de vosotros sabéis, chicos y chicas, valía 3 céntimos hace unos años y ha empezado a subir. ¿Por qué motivo? Pues por lo que suele pasar. Cuando ya pasa años y se ve que ciertas skins no salen en más cajas, pues se revaloriza una barbaridad. Y es lo que está ocurriendo con esta caja, porque en cuanto a skins de armas, diría que es top 5 peores cajas de la historia. O sea, personalmente, chicos y chicas, ¿qué hay aquí interesante? Yo creo que lo único a mí que me gustó en su momento fue la Dragonfire, que es un scout que está de puta madre. La M4-1S es salvable, pero es que la Zaires, diría yo, también no es bonita. Pero a partir de ahí, poco más. Fue la primera caja de guantes, que también hay que recordarlo. Por ello, chicos y chicas, se abrió muchísimo en su momento, pero a partir de ahí, párate, ¿no? A partir de ahí salieron más guantes, no se le dio tanta importancia a esa caja. El problema es el que os digo, ¿no? Que esta caja tiene guantes que solo están en la caja de la operación Hydra. Por lo tanto, como solo hay dos cajas y la caja de operaciones no se dropea ya, porque como sabéis solo lo hace durante la propia operación, pues todo el mundo ha ido a esa caja Glove y están uno de los guantes más bonitos para mí, sin lugar a duda, que son los Pandora Box. Como sabéis, los tengo yo. No recuerdo el estado. Ahora mismo los podríamos chequear. Creo que los míos diría que son fiel tested, cerquita de Minimal Wear. De hecho, lo quiero chequear ahora mismo, porque ni me acuerdo. Son fiel tested, como veis, cerca del 0,14. Pues claro, imaginaros, chicos y chicas, si conseguimos estos guantes en Factory New. Es como conseguir una Dragon Lore en su momento. Y seguramente esto sea bastante, bastante más factible, porque os recuerdo que conseguir un dorado es una posibilidad entre 400. Conseguir un rojo souvenir es una probabilidad entre 4.000. Aparte, ahora que lo pienso, hay que entender que te puede tocar cualquier guante y cualquier estado. Aquí la vaina es que conseguir unos guantes Factory New es extremadamente difícil. Hay guantes que, por cierto, no son tan difíciles conseguirlo en Factory New, pero los de esa caja sí los diseñaron de esta forma. No sé si para darle más exclusividad, pero así se han quedado de momento. Esta apertura que estoy haciendo son 40 cajas, chicos y chicas. Por lo tanto, imaginaros, cada caja vale más de 7 euros, que no lo he comentado. De hecho, en la última semana ha subido casi un euro esta caja. Es una absoluta barbaridad. O sea, si veis la gráfica, que de hecho la estaré poniendo ahora mismo en pantalla, gracias editor, pues estaréis viendo que progresivamente va poquito a poco subiendo. Y yo creo que siempre será así, por el motivo que os he comentado, chicos y chicas, porque no van a volver a poner una caja con los mismos guantes. ¿Se ha repetido eso mismo con otras cosas? Pues por ejemplo con los parches, ¿no? Recientemente los parches que metieron en la operación Riptide no los han vuelto a poner. Y hay muy poquitos y la gente se está volviendo loca comprándolos, porque claro, cuando no hay tanta oferta, es que tienes que ir a por ellos. Pienso yo que tampoco hay mucha... O sea, yo pienso una cosa sinceramente, y aquí también quería hablar del tema.
que una cosa se vuelva, o sea, que haya muy poca cantidad de ciertas cosas, a mí personalmente, ¿cómo decirlo? O sea, hace que tenga más valor, evidentemente, pero hay gente que se está volviendo muy loca. Porque, por ejemplo, los parches esos, ¿realmente los vas a utilizar? ¿Realmente simplemente para ganar dinero, para mover el mercado? Ya hay cada uno que piense lo que quiera, pero es lo que os digo. Es como que me da la sensación que estamos volviendo a objetos que no son la gran cosa, de muchísimo valor, porque hay muy poquitos. O sea, al fin y al cabo es la ley de la oferta y demanda de toda la vida. Evidentemente, si nadie lo comprara, no valdría ese dinero. Pero vamos a ver cómo avanza el mercado de Counter-Strike, chicos y chicas. Vamos a ver, porque como digo, ahora parece ser que todo el mundo está yendo por cosas que hay muy poquita cantidad para pues tener un inventario, como decirlo, único, ¿no? En el mundo. Así que nada, estaremos al tanto, por supuesto. De hecho, hoy he estado muy tentado de hacer un vídeo abriendo parches, porque es lo que os digo, me da la sensación que si no vuelven a meter los parches de equipos en un Major, esos parches a la larga van a valer muchísimo, muchísimo dinero. Veremos qué es lo que ocurre. Yo la verdad es que ahora mismo, como sabéis, tengo mi proyecto de montar mi inventario con skins únicas, con skins que han estado a lo largo de mi vida mucho tiempo. Me queda conseguir la White Lotus, me queda sacar, por supuesto, la Dragon Lore, que estoy en ello. Y a partir de ahí ya he conseguido todo, ¿no? He conseguido la Gugnir, he conseguido la Kijabara, he conseguido la Fire Serpent. Hemos conseguido skins que son una auténtica barbaridad. De hecho, las tengo por aquí, fijaros, aquí tengo la Gol Arabesco, la M44 Hole. De hecho, esta es que me da una alegría tenerla, tío. En el Keydrop de momento no han puesto a Hole's Starcraft Factory New. Si la pusieran, iría por ella. Yo personalmente, de ser honesto, no soy muy fan de las skins StatTrak. No sé vosotros si lo sois, hacedmelo saber en los comentarios. En los cuchillos, literalmente, nunca tendría un cuchillo StatTrak, porque en un cuchillo, pues eso, rubí, zafir, un cuchillo que sea guapo, ¿no? Que tenga una skin limpia. Ver cómo rasca un numerito, me toca las pelotas. Pero en cuanto a las armas, sí habría alguna. Por ejemplo, la Hole sí la tuve StatTrak Factory New, creo recordar. La Fire Serpent la he pillado, esta Star Factory New. Pero más allá de eso, creo que no hay ninguna, chicos. Ahora que me pongo así a pensar un poquito por encima, no hay ninguna que haya tenido el gran valor esta Star Factory New. La que más fue la Hole. En fin, quería comentaros esto de la caja, por si le queréis meter inversión, por si queréis abrirla, por si queréis probar suerte, porque como digo, esta será una caja que a medida que vaya avanzando el tiempo se irá revalorizando, revalorizando, revalorizando. A fin y al cabo, como sabéis, las cajas se van haciendo más caras por lo que contienen. A lo que voy, por ejemplo, la primera caja de la historia, ¿no? Si puedes conseguir una que Case Harden, la gente la va a seguir abriendo. Pues aquí es lo mismo, la gente, el premio gordo son los Pandora Box. El problema es que te toquen, porque como veis, chicos y chicas, por más que abra esta puta caja, porque no, la he estado abriendo durante un par o dos o tres de años, he abierto más de 400 y juraría que no me ha tocado. Yo y los guantes no nos llevamos bien. Históricamente me han tocado súper, súper pocos y se ha quedado a nada de la roja. Pues nada, chicos, con esto me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, deseando que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!